sorpresas, unas bolsas. Asiña, amigas e amigos ointes, daremos de consellos para iniciar, digamos, a costa de setembro, ¿no? Que está a piques de chegar aí. Consellos de aforro e consellos de investimento. Pero antes temos que falar do desplome dunha compañía, unha compañía de paneis solares, que perdeu en dous días todo o gañado dende que saiu a bolsa, caeu a súa acción na segunda xornada outro 56,3%. Os títulos pecharon a 3,9 euros e a valoración bursátil da empresa descendeu en 290 millóns de euros. Novo varapa unha bolsa. Hai que lembrar que a empresa enerxética galega EIDF Solar, veremos logo como Alberto Chan sitúa o noso convidado esa frase ou digamos ese logotipo. Cal é o correcto? Alberto Chan, bons días. Sí, moi boas. Cal sería o correcto? Como titulas ti a empresa? O nome, quero decir. Sí, EIDIF. EIDIF sería o nome correcto. Por qué? Por que chega a esta situación? Bueno, a ver, temos que tener en cuenta EIDIF é unha empresa de innovación e desarrollo fotovoltaico e había salido en lo que se conoce como BM Grow, que son aquellas empresas máis pequeñas que no por la capitalización o por el valor en bolsa no pueden llegar todavía al IBEX 35 y entran en este en esta parte de la bolsa que se llaman de growth, de crecimiento, que suelen ser empresas que suelen subir rápidamente, pequeñas pero con un amplio modelo de negocio. Y se dedica a la instalación de placas solares, de parques fotovoltaicos. ¿Y qué ocurrió con esto? Salió recientemente, como quien dice, mediados del 2021, el pasado, hace dos veranos, y salió una cotización de 1,40 €. Tenemos que tener en cuenta que aquí el crecimiento de EIDIF fue espectacular, porque de 1,40 € hasta el febrero, marzo de este año, llegó a 29 la cotización. Es decir, una subida espectacular. Esto, hablando claro, es algo de que el que invirtiera, por ejemplo, aproximadamente unos 10.000 euros, pues tendría en prácticamente dos años cerca de 200.000 euros. Es decir, ese es un poco el potencial de crecimiento de esta compañía. ¿Qué ocurrió y por qué está siendo ahora mismo noticia a nivel nacional e incluso internacional de que el pasado lunes esta compañía se desplomara? Después de volver a bolsa, estuvo suspendida de cotización, que se llama 4 meses. Eso es como si un futbolista pues le dan una sanción de usted no puede jugar en X partidos y puede volver después. ¿Qué ocurrió aquí para que este lunes haya caído un 70%? Ahora mismo, bueno, pues en riguroso directo está ahora con una pequeña subida, ha sido un 14% sobre la caída anterior. Pues lo que ocurrió es que en abril del 2023... la CNMV, que es la Comisión Nacional del Mercado. Temos problemas serios, ademais, co retorno, co son que nos chega de Alberto Chan, non, nestes momentos. Non sabemos, trataremos de recuperar esa liña en mellores condicións. Hai que lembrar que a acción desta empresa galega vale xa, valía onte 3,9 euros despois de perder un 87% en apenas dous días. Foron moitos os accionistas que non foron quen de desfacerse das súas participacións na eléctrica galega especializada en autoconsumo voltaico. O pasado luns, unha vez que a Comisión Nacional do Mercado de Valores dera o visto bro para que o valor volvera a cotizar en bolsa despois de 4 meses de suspensión. Estamos analizando por qué, porque unha empresa galega é unha empresa que marca ademais nas alternativas enerxéticas que están de moda, marcaba evidentemente unha liña e que sempre tivo ademais a presenza de ser das máis importantes do sector. Alberto, estábanos contando o porqué, non? Continúa, por favor. Sí, correcto. En abril de este año, del 2023, la CNMV suspende la cotización de EIDIF. ¿Y por qué la suspende? Porque aquí es donde empieza realmente el problema. La compañía, en principio, tenía un crecimiento muy bueno. Según la contabilidad, tenía unos ingresos muy altos, es decir, continuo, y eso es lo que se estaba reflejando en el disparo de la cotización. ¿Qué ocurre? Que en abril la CNMV empieza a tener una discrepancia entre lo que EIDIF comenta
que es su contabilidad y lo que la CNMV consideraba que era. Pues, ¿qué sospechaba la CNMV? Que la contabilidad pudiera estar manipulada, fuera incompleta o incluso falseada con sí. facturas. Esto es un sí. poco lo, en lo que se amparaba la CNMV. ¿Cuál fue aquí el problema ya definitivo? Porque al fin esto puede ser simplemente, como digo, una discrepancia. Pero el tema es que las contabilidades de una compañía las aprueba siempre, las tienen que firmar una auditoría. En este caso es PricewaterhouseCoopers, que EDIF le entrega la contabilidad fuera de plazo, incompleta. Entonces PricewaterhouseCoopers no firma esa contabilidad, es decir, no la aprueba como que es correcta. Ya ahí no entra un editor en si es buena o mala, simplemente que no puede autorizar que esa contabilidad esté bien hecha. En ese momento la CNMV para la cotización de EDIF durante 4 meses, y ahora llegamos a este mes de agosto, en donde una vez que EDIF aporta la información fuera de plazo, pero la aporta, la CNMV le vuelve a advertir que está incompleta. Es decir, sabíais que este lunes iba realmente a volver a cotización, el día 28, y en ese momento la CNMV le advierte de que la sí. información que ha aportado sigue siendo incompleta y que esto podría provocar confusión en los inversores, y que le daba un plazo de tiempo hasta la semana anterior, del 21 de agosto, de alguna manera, para que antes de que vuelva a cotizar, aclare todos los motivos por los cuales se le había suspendido la cotización. EDIF, en este requerimiento, directamente pasó de aportar ninguna información adicional, y aquí fue el gran problema, porque el lunes, este lunes 28, se abre otra vez la cotización. Esto es como abrir al final una presa de agua que lleva acumulando agua durante 4 meses. Si se llega a ese momento con toda la contabilidad y todas las variables que habían suscitado que EDIF fuera suspendida de cotización, todo solucionado, pues probablemente el efecto no sería el que estamos viendo. De acuerdo. Se llegó a eso con falta de información, advirtiendo a la CNMV de que sí, que le iba a abrir la fecha de cotización otra vez, pero advirtiéndole que era incompleto lo que estaba aportando. Y el lunes, pues esto es oferta-demanda, y pero sobre todo en bolsa, lo que se descuenta siempre es confianza. ¿Qué está pasando ahora en directo? ¿Están subiendo las acciones? Sí, está subiendo un 14%, pero bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque gran parte de los grandes errores que se cometen en bolsa es comprar este tipo de valores en tendencia bajista. Es decir, esto realmente lo que se llama el rebote del gato muerto. Es decir, nosotros podemos coger cualquier piedra desde un edificio 20, la tiramos al suelo, llega al suelo e incluso la vamos a ver rebotar. El suelo cree que la piedra vuela. Pues no, simplemente por el efecto de caída. De acuerdo. Aprovechamos, ya que estás aquí, que eres asesor financiero, conferenciante, escritor, etcétera, etcétera. Llega a costa de septiembre, altísima inflación. ¿Dónde podemos invertir en un mercado en reajuste? ¿En bolsa, en deuda, en vivienda, en depósitos, en letras do tesouro? ¿Qué nos recomendarías a 30 de agosto para sobrevoar a costa de septiembre si tenemos unos aforros, unos cartiños? Bueno, sí, ahí lo primero de todo es que justamente es evitar que la gente invierta justamente por lo que comentáis de costa de septiembre. Es decir, no solo porque haya dificultades hay que invertir, porque justamente en eso hay que evitar, que la inversión tiene que ser un hábito, como digo yo siempre, a lo largo de todo el año. Desde el punto de vista actual, la renta fija está teniendo, no la renta fija, hablando claro, de depósitos bancarios, sino la renta fija de bonos de países, sí. está teniendo una de las mejores rentabilidades de los últimos 15 años. Todavía incluso puede llegar a dar más. Lo adelantaba incluso aquí en Radio Gallega por marzo, cuando ya está en aquel momento alto, pero aún comentábamos que hasta finales de verano podríamos ver repuntes altos en esto. Y hay una mezcla que se comenta siempre de la cartera 60-40, de que una buena inversión equilibrada y con crecimiento pues debería tener un 60% renta fija o bonos de estados y un 40% acciones. Eso hay que tenerlo siempre en esa media ponderación, ¿vale? 60-40, 70-30, y actualmente lo que son bonos son muy, muy rentables,
porque nos da una rentabilidad ahora de incluso en torno al 4% a dos años, al 2,70, 2,80 en bonos a 10 años. Pero aquí el que sepa invertir entiende que no solo es esa rentabilidad, sino que lo que puede subir el propio bono, es decir, que se pueden obtener superiores al 10% de rentabilidad de aquí a dos años si se sabe mover. Y luego en cuestión de bolsa exactamente igual. En cuestión de bolsa hay que tener en cuenta, hay que evitar la especulación a corto plazo, intentar entrar, pues como comentaba, en valores que sean moda, en este caso para intentar que si sube o baja un 10% en un día, e ir a valores de crecimiento sostenible, valores que lo vienen comentando y realizando bien durante varios años y que aportan dividendos. Es decir, ahí es donde podemos obtener rentabilidades. Serían, de, como os digo, los dos activos más interesantes de todos. Muy bien, pues son los consejos que nos da Alberto Chan. Aproveitamos también la situación vivida por esa empresa galega para falar do futuro, dos aforriños, los investimentos de la Costa de Setembro. Buena jornada, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día a vosotros también. Muy buen día. Os cartos que se mandan, unha das noticias destacadas.